Strongis para Trujillanos. Fútbol de la Copa Bristol Libertadores. Al costado para que venga a buscarla Pereira. Ramallo. Escobar, 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 Escobar. Escobar está el primero. Escobar. Gol. ¡Gol! Escobar, toda tuya, pájaro. Y Alonso se mete en el partido. Viene el uruguayo, pelota para Castro, Castro. Cristaldo habilitado. ¡Gol! ¡Gol! De los Tigres. Gol de Diestrones. Gol de Cristaldo. La cruzó, nada que hacer para el arquero Pérez. Rojas se engancha. Pasa Rojas, falta. Cuidado, Trujillanos, ¿eh? Sí. Tuvo la acción más clara. Ahora cabeza, cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Trujillanos. La encontró cabeza, definió muy bien. Descuenta el equipo de Venezuela. 2-1 el partido. Bochazo largo para Brito. Sale para el arquero Brito. Está el empate Brito. Nadie adentro para tocar. Y después casi la mete en contra. Pereira casi la mete en contra. Jugada insólita, lo tuvo Trujillanos con Britos. Gana de Strongest, 2-1 a Trujillanos. Todo pasó en la primera etapa. Me preocupa es que ustedes se pongan tan ansiosos de todo, ¿no? Eso es lo único que me preocupa, porque eso se transmite al público y el público después también se pone de la misma manera, ansioso, ¿no? Dentro de todos los partidos que hemos jugado en estos 20 días que estoy dirigiendo, este ha sido el mejor partido que hemos hecho. Más allá de que no hayamos podido consolidar este nivel de juego que hemos tenido, el ritmo, el nivel de físico para los futbolistas es muy arduo, ¿no? Entonces, pero lo están haciendo realmente valientemente, están logrando muchos momentos de juego con velocidad como nosotros queremos. Y esperamos de que tengamos algo de tiempo para trabajar, pues, ¿no? Porque la verdad está muy seguido los partidos con los de la Liga más. La Copa Libertadores genera muchas cosas y nada, estar arriba en nuestra tabla en una serie difícil nos llena de felicidad. Pero bueno, quedan cuatro pasos, cuatro finales y a pensar en eso. Digo, difícil, complicado, pero bueno, gracias a Dios se logró una victoria que es importante para nosotros y para las aspiraciones que tenemos, ¿no? Jugamos muy bien, nos desenvolvimos muy bien en el campo de juego. Y el primer tiempo como lo dijimos, teníamos que aniquilar el partido, y el segundo tiempo ya teníamos más el control del balón. Lo que importaba ahora era ganar un gol o más. Se dio de esta manera. Y nos pusimos a la tarde tranquila.